Los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita cuatro veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico. Y según los cardiólogos, el COVID-19 y la fibrilación auricular están más que relacionadas. Por tanto, ante una posibilidad de tener un accidente cardiovascular, Contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia. Y ese es justamente el objetivo con el que nace el proyecto Protege tu vida. Nos acompaña Adolfo Albistur. Él es el promotor del proyecto Protege tu vida. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Resulta que los médicos están ahora preocupándose porque el COVID-19 y la fibrilación auricular pueden tener una relación. Sí, efectivamente. Es un estudio último que se está haciendo donde se ve claramente que las personas que, que han, se han infectado con el COVID-19 y que sobre todo tienen problemas cardio, cardí, cardíacos o que tienen problemas cardiológicos, eh, les pueden tener una gran tendencia a este problema de la fibrilación eh, pulmon, vamos, cardio, cardiológica. Eh, ¿Por qué? Pues porque cuando realmente nuestro corazón empieza a fallar, que es cuando realmente hace falta defibrilador, lo que ocurre es que el corazón deja de latir de una manera normal. Al ritmo habitual. Al ritmo habitual. Entonces empieza a latir a un ritmo o muy rápido o directamente se para. Eso se llama una fibrilación. Eso es que el corazón está fibrilando. Está fibrilando. Eh, lo hemos visto en películas, cuando dice está fibrilando, está fibrilando, que se si llegan con las palas. Hay que pueden... desfibrilar. Efectivamente. Porque y para si... eso está el desfibrilador. Eso es, porque si no desfibrilamos, el problema que ocurre es que ya no late, si nosotros no tenemos eh, latido, si nosotros la sangre no sube a través de nuestras arterias y nuestras venas ya empieza a fallar todo, entre ellos el cerebro. Entonces, esos momentos son claves para que ese corazón rápidamente intente volver a latir. Si esperamos a que venga la ambulancia, que es lo normal, no, llamar rápidamente a urgencias y que venga la ambulancia, la ambulancia tiene un tiempo, un tiempo en el cual eh, se, se tiene que desplazar, no, está, no es el vecino de al lado. Ese tiempo, cada minuto que va a pasar, las posibilidades de que ese corazón vuelva a estar bien disminuyen un 10%. Es decir, que si una ambulancia tarda de media... 14 minutos, 15 minutos, evidentemente, a partir del minuto número 10, prácticamente no hay salvación. Por eso, si nos estás escuchando y, y, tiene, y te das cuenta que es verdad, que hay 30.000 muertes, pues realmente puede ser la de un familiar tuyo, puede ser seguro que has conocido algún caso que ha ocurrido y que a partir de ahora podemos salvarlo. Es decir, que se trata de salvar la vida, ni más ni menos. Es decir, si yo tengo un defibrilador y me ocurre. Y está eh, mi mujer al lado, o está mi hijo, y en ese momento toman el fibrilador, me lo colocan, me lo ponen, que es muy sencillo de usar, y en ese momento el cefriador se da cuenta que tienes una parada cardiorrespiratoria, te va a mandar eh, una corriente para que ese corazón no quede fibrilándose y muera, sino que realmente pueda latir. Y eso te salva. O sea que estamos hablando de poder tener un desfibrilador en casa. Eso es, es en casa. Todos conocemos o habremos visto en algunos lugares, sobre todo públicos, hablamos del metro, hablamos de aeropuertos, hablamos donde hemos visto, hay un desfibrilador, que además decimos, bueno, si lo tuviera que usar, cualquiera lo usa. ¿no? Ahí siempre hay alguna persona porque están preparadas para usarlo, ¿no? pero en casa no. Por eso tiene que ser un desfibrilador destinado a una casa. El DEA, que es un defriador automático. Además, dentro de Protege Tu Vida hemos buscado el defriador más cómodo, más sencillo, con una eficacia perfecta, porque lo produce o lo fabrica el, el, el fabricante americano que fabrica el 30% de todos los defriadores del mundo. Y eso está destinado a una casa. Obviamente también se puede en una tienda, en, en una oficina, pero en una casa. No, yo tengo esto en casa. Que además, si me voy a otra casa. Me lo llevo. Me lo llevo. Pero lo puedo llevar caso. de fin de semana, lo de puedo fin llevar de en, semana, el coche. en el coche, personas que a lo mejor hacen senderismo, etcétera. Lo tengo en mi casa. Ocurre rápidamente. Lo primero que hago es, sin ninguna. abrirlo. El desfibrador va a salir. Esto es. Fíjate qué sencillo. Y ya sé seguir las instrucciones. Ya te dice enseguida que tienes que llamar a emergencias. Pero una vez que ha llamado a emergencias, le das a un botón y él te va explicando. Se sacan unos electrodos, te lo explica, se colocan uno más arriba y otro más abajo que se pegan y simplemente ya te dice él sabe si tiene que mandar descarga o no. Y cuántas veces la es tiene decir, que mandar. Es decir, el aparato detecta si hace falta una desfibrilación o no hace falta. O no hace falta. Porque a cualquiera que no sabemos de medicina nos daría miedo de producir una descarga en alguien que no la requiere. Eso nos ocurre mucho, Javier. Mucha gente nos dice, oye, pero a ver si yo lo voy a poner, no te preocupes, está preparado para él hacer rápidamente, hace una especie de electrocardiograma para que nos entendamos. Él ve que ese corazón está fibrilando o está parado y es el momento que manda la descarga. Si no hace falta, imaginemos que es un infarto pero no ha llegado a fibrilar, o imaginemos que es una gina de pecho, o imaginemos que es una lipotimia, que nos hemos caído por una subida o bajada de tensión, no va a hacer nada. Él determina que Él no. Él sabe hace falta. que no, va a venir urgencias, pero ahí ya no hace falta un desfibrilador un y además ahí no, no, no es la gravedad que sí se ha parado el corazón. Pero esto sí, si lo tenemos en casa, si nos ocurre, si realmente en ese momento un familiar o nosotros mismos tenemos una parada cardiorrespiratoria, que sepamos que con ello. Con esto podemos salvar la vida y tenemos muchas posibilidades. O sea, aumentar un 50%. ¿Por qué? Porque ese corazón que ya no va a latir, que ya se va a fibrilar, que va a ser muy difícil sacarlo para adelante, él te lo va a sacar para adelante. Es decir, que no hace falta tener cualificación para utilizarlo. Pero de todos modos, si alguien os pide un desfilador, vosotros le dais alguna orientación sí, de uso. Sí, de protege, desde protege tu vida, esto no es comprar por internet que te llegue a casa un paquete. No, nosotros vamos, lo explicamos, lo enseñamos, además decimos que cuando está funcionando, que son que siempre porque está siempre encendido para que te quedes totalmente tranquilo, pero esa formación que damos realmente es muy sencilla, o sea, lo puede hacer cualquier persona, es, eh, porque él te lo va diciendo. Lo que queremos es eso, que una persona, ya sabemos que cuando ocurre algo de esto, lo que menos estás es pendiente, lo que más estás es qué puedo hacer, ¿no? Bueno, pues que sea tan intuitivo que, y además, si llamamos al 112, que es lo suyo, lo primero nos va a decir, "¿Tiene usted un defibrilador? Sí, pues mira, haga esto, haga esto, porque eso le va a dar la vida al médico que llegue para decir, "He podido hacer algo gracias a tener el defibrilador. No va enchufado a la corriente ni nada, lleva baterías propias, no requiere mantenimiento y cuando esas baterías eh, están agotadas avisa el propio aparato. Eso es, Nos, nosotros damos un seguimiento, de todas maneras aquí en una oficina que se enciende que es el que te va indicando que están las baterías bien, se cambian cada cuatro años aproximadamente. Cada ¿no? cuatro años. Cada digamos. cuatro años, pero realmente nosotros vamos a estar pendientes porque esto, repito, no es, esto lleva una trazabilidad, sabemos dónde está cada desfibrilador, sí, hay incluso eh, ayuntamientos que tienen una app para saber dónde están los desfibriladores y nosotros mismos podríamos ver dónde está uno, ¿no? Pero en casa es donde mejor, porque mmm, aunque yo sepa que está en un supermercado cerca de casa, llegar, recogerlo y traerlo, evidentemente, es tiempo que podemos decisorio para decir salvo o no salvo la vida. Se pueden salvar vidas eh, simplemente ganando minutos hasta que llegue la ambulancia, hasta que lleguen los los médicos, ¿no? Sí, eso, eso. O sea, nosotros cuando va a llegar la ambulancia si no tenemos un defibrilador, ¿qué hacemos? Pues esperar, que, porque es que no se puede hacer nada. Date cuenta que es un cuerpo totalmente inerte, un cuerpo que no se puede mover, un cuerpo que no se puede hacer nada. Si tú sabes hacer un masaje cardiorrespiratorio, bueno, puedes ayudar, pero también es muy difícil porque el masaje cardiorrespiratorio requiere de una práctica, requiere de fuerza, requiere de hacer unas, unos movimientos a un ritmo determinado y requiere de que llegues... Al corazón, porque realmente el masaje cardiorrespiratorio lo que vale es para la parte respiratoria, no tanto para el corazón. O sea que con un desfibrilador en casa podemos aprovechar esos minutos que tarda en llegar la ambulancia en algo que a lo mejor puede salvar la vida a la víctima de ese ataque cardíaco. Claro, el salvar la vida, y es que mmm, hoy en día un ataque cardíaco que hay muchísimos, 30.000 muertes, fíjate todos los que hay además, subidas de tensión, colesterol. Eh, azúcar, o lo que llamamos diabetes, problemas cardíacos de cualquier tipo, es decir, circulación, todo puede hacer que nuestro corazón, que es el motor, pueda en un momento pararse. Y si se para, como no actuemos rápidamente, como no, no hagamos que ese corazón rápidamente se mueva, vuelva a activarse, Estamos ya, y cuando pues, llegan los médicos les decimos hemos utilizado este desfibrilador y ellos ya saben lo que tienen que hacer. Claro, ellos, ellos en el momento que ven que ese corazón todavía no se ha parado, todavía no lleva, no lleva fibrilando varios minutos, saben que tienen muchas más posibilidades. Entonces ellos automáticamente ya empiezan a hacer su, su actuación. Les, le damos mucho juego al médico que llega. Y, y evidentemente de nuestro familiar o nosotros mismos salvamos la vida que es lo básico, por eso yo quiero dirigirme de verdad, si estáis escuchando este mensaje que no, no pensábamos que existía un defibrilador que pudiéramos tener en casa llamadnos porque es básico, yo creo que la vida de una persona eh, no, no, tiene, no tiene valor ninguno entonces eh, lo que tenemos que hacer es o sea, no tiene un valor económico, o sea lo que tenemos que hacer es tenerlo en casa, que sepamos que teniéndolo en casa vamos a salvar esa vida y que bueno, y que es, es que es la manera de que si hay una parada cardiorrespiratoria que tengamos posibilidades de que esa persona salga adelante. Es el proyecto protege tu vida, don Adolfo Albistur. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Salvar una vida es siempre algo muy muy necesario y podemos hacerlo teniendo un desfibrilador en casa. Nos despedimos, no se vayan lejos, sigan con nuestra programación que les dejamos ahora con la película esta noche Zafarrancho en el Casino, una película comedia protagonizada por Steve McQueen que encarna a un teniente de la marina fondeado en un barco de la tripulación de, una, de tripulación estadounidense en la bahía de Venecia, él utilizando ordenador del buque pretenderá hacer saltar la banca del casino veneciano. Que disfruten de la película que nosotros esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables.